Seguimos adelante, damos paso ahora a nuestra siguiente invitada que viene a hablarnos de los pequeños, de ese caos que generan a nuestro alrededor y que intentamos controlar. Patricia Ramírez, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntanos. Sí, porque es que es verdad que aceptar que los hijos se hacen mayores y que tienen que buscarse la vida no es una tarea fácil. Algunos progenitores pues tienden a sobreproteger a sus hijos, una actitud que más que beneficiarles, les perjudica. Pues para eso viene hoy aquí Patricia Ramírez, para darnos más detalles. ¿Tenemos que pasar, no?, un poquito más de nuestros hijos o no? Exacto, tenemos que pasar, entre comillas, un poco más de los hijos. Y cuando me refiero a pasar es que los niños no pueden ser todo el día el centro de atención de los padres. Hay niños que en su casa abren la boca y los padres salen corriendo detrás, sin dejar que resuelvan sus problemas, se enfrenten incluso al aburrimiento, intenten manejar el peligro, entre comillas. Pasar de los hijos no significa desatender las responsabilidades propias de la paternidad y la maternidad, los cuidados, la alimentación, el estar pendiente de su seguridad, de sus cuidados médicos, de todo. Pasar significa educar en la responsabilidad para que los niños aprendan a tener autonomía y a resolver muchos problemas por sí mismos. Pero ahí está esa delgada línea roja, podríamos decir, de peligro, de proteger o sobreproteger, de decir, es que yo le quiero. Claro, es que hay muchos padres que dicen, pero bueno, ¿a partir de qué edad? ¿No? ¿Cuándo puede este niño hacer algo solo? Es que no sé en qué momento soltar un poco, pues soltar. Pues yo creo que hay tres parámetros importantes. Uno, está claro que es la edad. Un niño con 5 años no puede bajar solo a comprar al supermercado, porque igual no sabe ni el cambio del dinero, ni sabe resolver la situación. La edad es un factor. La madurez. Hay niños que con 10 años podrían hacer cosas solos y otros que con 10 años, por su nivel de madurez o porque no se les ha educado en la autonomía o porque no saben resolver de forma adecuada, porque cada niño tiene su proceso de desarrollo, bueno, pues tampoco están preparados, ¿no? Y luego depende también un poco de las consecuencias, de aquello que les dejamos hacer solos. Por ejemplo, si ahora que está tan de moda el bullying, entrenamos a los niños para que sean asertivos y respondan cuando alguien les hace una crítica o les humilla o les falta el respeto, los niños, por ejemplo, con 12, 10 años tienen respuestas asertivas, pero si ese niño con 12 años va solo por la calle, porque un niño con 12 años ya puede ir a comprar cualquier cosa por el barrio, ¿no?, y una pandilla de gente mucho mayor le dice algo e intenta responder de forma asertiva, pues las consecuencias ahí no son las mismas, son gente mucho mayor que te puede poner de alguna forma en peligro. O sea, que edad, madurez y las propias consecuencias de aquello que le dejamos hacer solo es lo que va a determinar que dejemos que tengan esa autonomía. Date cuenta que si nosotros continuamente protegemos, evitamos los peligros, estamos encima, el niño no aprende a resolver de forma natural situaciones que son propias de la edad, para las que tiene que ir encontrando soluciones, porque es una forma de aprendizaje, y bueno, pues le bloqueamos esa capacidad creativa para encontrar problemas y desenvolverse en un mundo en el que en un futuro pues seguramente no estaremos a su lado. Una capacidad que seguro que la tiene. Una capacidad que la tiene o que la tiene que desarrollar. La tiene en potencia, desde luego, pero si nosotros estamos todo el día cubriendo esas necesidades sin darles tiempo a que la descubran ellos, no tendrán esa autonomía. Pero claro, Patricia, ¿por qué sobreprotegemos entonces? Pues mira, hay dos motivos principales. Uno es por miedo, por miedo a que le pase algo. Hay padres tan sobreprotectores que además piensan que los otros, que dejamos un poco más riendas sueltas para que los niños exploren, hagan cosas solos, empiecen a coger un tranvía a una determinada edad, pues piensan poco menos que estamos locos y que somos un irresponsable. Entonces, por miedo. Lo que ocurre es que cada vez que tú evitas un peligro a tu hijo, le impides que se enfrente con ese miedo. Y los psicólogos estamos cansados de decir que la manera de solucionar y enfrentar y solventar esos miedos es enfrentándonos a ellos, no evitándolos. Uno es por el miedo y el otro es por evitarles el sufrimiento, que esta sí que es peor. Evitar el sufrimiento. Un niño que, por ejemplo, se ha olvidado hacer los deberes porque se ha entretenido con el móvil o con la tablet y de repente se da por la noche cuenta que no ha hecho los deberes. Hay madres que hacen una nota, o padres, exculpatoria. Mi hijo hoy ha tenido un problema y no has podido hacer los deberes. No. Si no ha hecho los deberes por un problema de
irresponsabilidad, deja que el niño vaya al colegio, lo pase mal delante de su profesor, que le diga que esto no se puede hacer, que lo deje igual sin recreo para que recupere ese momento y que con esa consecuencia de lo que no ha hecho aprenda el comportamiento correcto. Si cada vez que mi hijo se equivoca yo evito la consecuencia para que el niño no sufra y no tenga un trauma, entre comillas, el niño no aprende las consecuencias de no hacer las cosas o no ser responsables. Y aprender las consecuencias es un método muy efectivo para que podamos aprender. Porque se aprende una vez, o te pasa una vez. Claro, ¿no? Hombre, cuando tú has llegado a clase, te han echado la bronca, te has sentido un poco humillado, has reflexionado y te das cuenta que lo prioritario cuando uno llega a casa después del colegio son los deberes en lugar de jugar con el móvil, seguramente al próximo día no quieras vivir esa situación incómoda y te pongas a hacer los deberes. Pero si como madre o padre evito esa pequeña regañina del profesor, al día siguiente el niño dirá, pues puedo jugar otra vez al móvil, no pasa nada, total, me van a quitar el rato molesto que voy a tener en el colegio. Serían las consecuencias de la sobreprotección. Exactamente. Bueno, las consecuencias de la sobreprotección pueden ser muchas. Una, la irresponsabilidad. Si yo te quito las consecuencias de no hacer algo, pues no aprendes. Otra es la falta de autonomía. Con 10 años, con 9, un niño se puede hacer la cama, pero si se la hace siempre tú, luego llegará esa persona con 15, primero no tendrá el hábito y querrá seguir pidiendo que su madre o su padre le haga la cama. O sea, la falta de autonomía, la irresponsabilidad, por supuesto la baja autoestima. Una persona que no tiene habilidades y capacidades para resolver situaciones se ve en inferioridad en un grupo, dentro de un grupo en el que la gente sí lo sabe hacer. Cuando también sobreprotegemos, lo que hacemos es, educar en personalidades débiles y miedicas, ¿no? Los niños aprenden en que estamos en un lugar que es peligroso. No hagas esto que te vas a caer, no vayas de campamento a ver si te va a pasar algo y no cojas el autobús a ver si tiene un accidente. Pues el niño se educa en un mundo donde hay una amenaza detrás de otra. No te fíes de la gente, que la gente es mala. Bueno, pues claro, así tenemos una persona desconfiada, con miedos exagerados y completamente irracionales. También la sobreprotección puede anular la creatividad. Esos típicos niños, me aburro, y vienen los madres y los padres, les sacan 20.000 juguetes y los entretienen y se ponen con ellos. Bueno, pues al final, ¿qué hacemos? Que el aburrimiento, que es vital para fomentar la creatividad, porque al final el niño termina cogiendo un lápiz, un papel, una pelota o haciendo lo que sea, pues les evitamos que puedan pensar en todo eso, porque como el niño lo está pasando mal, y generamos, por supuesto, una conducta tirana. Si cada vez que mi niño abre la boca salgo corriendo, el niño se aprende que es la pieza fundamental de la casa, que es un poco ese egocentrismo y que todo gira alrededor mío. Patricia, ahora que hablabas de conductas, ¿cuáles son esas conductas típicas de la sobreprotección? Conductas típicas de la sobreprotección es no dejar a los hijos ir a dormir a casa de un compañero, no coger un autobús, que no se vayan de acampada, que a edades en las que sí pueden, por ejemplo, estar ya solos en casa, como es a partir de los 12 años, dependiendo de la madurez, pues no lo dejes, que, por ejemplo, no le dejes coger un tranvía, que no empieces a educarlos para que vayan a hacer alguna compra solo, que no hagan las tareas básicas de la casa, porque mejor ponte a estudiar. No, hay tiempo para estudiar y hay tiempo para hacer la cama y para doblarte el pijama y para bajar la ropa, para recoger. Exactamente, para colaborar. Todo eso son conductas de sobreprotección y, por supuesto, taparles aquellas cosas en las que se equivocan. Si tú has estado con tu hijo porque has tenido que salir de compras porque era una necesidad o has ido al médico y no ha habido tiempo para hacer los deberes, es normal que escribas una nota para que tu hijo no se lleve una bronca inmerecida. Pero si tu hijo ha priorizado el juego por encima de la obligación, tiene que llevarse la bronca. O sea, no le escribas una nota al profesor y, por supuesto, no te metas en el chat de los padres y madres a sobreproteger a los niños, ni vayas al colegio y digas quién está diciendo a mi hijo, ¿sabes? Deja que los niños aprendan a tener esa capacidad para solventar el problema. Recordaba yo antes con Marta que yo de pequeña me subía al autobús con 6 años y había un niño que siempre me tiraba de las coletas. Pero bueno. En el autobús, ¿no? Cosas de niños, nada. Y mi padre me dijo en casa, yo fui y me quejé, hay un niño que me tira de las coletas. Y mi padre me dijo, pues resuélvelo. Pero le faltó una parte. Me tenía que haber dicho, resuélvelo de una forma asertiva. Patricia, dile que está mal. Claro, yo con resuélvelo al día siguiente llegué y le pegué un bofetón al niño, no te puedes ni imaginar. ¿Qué carácter? O sea, por un lado, está fatal. Yo creo que los niños no debemos pegar, por supuesto, pero fue mi manera de resolverlo, lo que se me ocurrió. Si me hubiesen dicho, Patricia, resuélvelo diciéndole que esto está mal, pues me hubiese apoyado un poco más en esa autonomía, diciéndome la forma correcta. Me hubiera soltado un rollo con la pizarra, todo, y mira, te he hecho un esquema. Me ha dicho mi padre que mira, esto, y te voy a poner los puntos de por qué no me puedes tirar de las coletas. No. Pero ¿cómo nos mordemos la lengua? ¿O cómo nos tenemos que aguantar esa sobreprotección? ¿Qué hacer?
pues tenemos que pensar que a veces que lo que pase, pasará. Si mi hijo se va de excursión y se va de acampada, oye, lo que tenga que ser será. El estar pensando que va a tener un accidente el autobús, que si va a pasar frío por la noche porque el niño no se tapa, que si se va a traer un pantalón de otra persona y alguien se llevará su camiseta, pues es que son las cosas normales, ya lo devolveremos, ¿no? O ya lo solucionaremos al final. Pero el niño tiene que explorar y se tiene que equivocar. Es importante también para fomentar esa autonomía. Pues Patricia, si te parece, vamos a ir echando un vistazo a la pizarra. A la pizarra. Cuéntanos. Para educar en la responsabilidad y autonomía, primero, di lo que tiene que hacer, pero no se lo hagas tú, ¿vale? Por ejemplo, mi padre me tenía que haber dicho, dile que no te puede tirar de las coletas y que te respete, pero no vayas tú al colegio a solventarme el problema, salvo, oye, que esto sea algo que se siga repitiendo, ¿no? Dejemos que los niños primero lo intenten. Deja que asuma las consecuencias de no cumplir. Un niño que no hace los deberes, un niño que no baje la ropa, pues llegará el momento en que en su armario no haya ropa que ponerse y cuando le pregunte a su madre o a su padre, oye, no tengo nada que ponerme, diré, pues mira el cubo y mira a ver qué ha pasado porque no se ha limpiado, ¿no? Que asuma las consecuencias. Permite que piense, que se equivoque, que se aburra y que con eso luego resuelva. No corra siempre a salvarlo, vamos a darles tiempo a ver si se pueden salvar ellos. Mamá, que no puedo hacer esto. Oye, inténtalo. ¿Vale? Porque muchas veces no les enseñamos a aprender, sino que simplemente les resolvemos los problemas. Hay que enseñarles a estudiar, hay que enseñarlos a aprender, ¿vale? Pero si tú le das siempre la solución, ese proceso de la búsqueda de soluciones y la solución de problemas, pues no está. Vamos a darle seguridad y decirle que es capaz y luego dejar que lo haga. Y cuando le dejemos que lo haga, si se equivoca, lo apoyamos. Qué bien que lo hayas intentado, lo podemos hacer de esta otra manera, vamos a ver otra solución, pero si tú fomentas el aprendizaje, el que descubra, el que lo intente, que tenga autonomía y a la primera que se equivoca lo castigas, el niño no querrá intentar nada más. Y ahí tenemos un límite de tiempo, es decir, porque dejar que sea él quien resuelva o haga los problemas, también tenemos que marcarnos ahí, no podemos dejarle que se tire dos horas. Hombre, entendemos que el niño tiene una edad, por ejemplo, para cada edad tiene un horario para hacer deberes y ponerles, por ejemplo, un límite en el tiempo también hace que no se disperse. Si un niño se pone a hacer deberes y se pasa tres horas es porque se está distrayendo. Claro, entonces hay que decirle, matemáticas empezamos de las 4 a las 4 y media, a las 4 y media subo y reviso y después de estar revisando durante un tiempo voy revisando cada vez menos para que al final sea el niño el que llegue del colegio y te diga, mamá, me voy a estudiar y cuando acabe me pondré a jugar. Ahí es cuando realmente tenemos educado en esa responsabilidad. Primero, el niño prioriza que es importante. Segundo, se organiza su tiempo. Tercero, no te pide que le ayudes a resolver situaciones que él puede resolver solo, sino que intenta hacerlo. Y cuarto, sabe cómo premiarse cuando al final ha cumplido con esa responsabilidad. Sin crearle ningún tipo de ansiedad. Supongo. Exactamente. Uh-huh. Y sin bloquearlo, ¿no? Perfecto. Y el último punto, no le quites los peligros, enséñale a afrontarlos. Entendemos que peligros que el niño puede afrontar. ¿Vale? Peligros que el niño puede afrontar. O sea, no se trata de lanzar al niño solo a la calle si no tiene habilidades para cruzar, sino que simplemente le digamos, oye, intenta ver cómo lo resolverías tú. Esto no es nada amenazante, ¿vale? ¿Qué solución se te ocurre para este problema? Incluso coeducarnos, porque los niños tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros que a nosotros no se nos ocurriría si no los dejásemos pensar. De verdad que nos llamaría sanamente y positivamente la atención tener una conversación cuando tú le planteas un dilema a tus hijos de si pasa esto, ¿tú cómo lo resolverías? Su capacidad para crear, inventar y las soluciones que aportan igual a ti no se te han ocurrido nunca. Y esa parte creativa es la que tenemos que educar para que en un futuro, cuando tú nos sigas acompañando porque estén en la universidad, si hayan ido a vivir en pareja, se hayan casado o no estés con ellos, la gente tenga autonomía para hacer las cosas solo. ¿Estaría bien tener ese tipo de conversaciones con los hijos, Patricia, ahora que comentas? Estaría genial. Mira, hay un juego que es un juego para educar en valores, no sé si se llama Quorum, creo que además estuvieron por aquí, en el que te van presentando pues tarjetas con dilemas y dilemas morales y éticos y los niños van resolviendo y es alucinante ver las respuestas. Yo creo que es una conversación muy, muy interesante con ellos. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Patricia Ramírez, muchísimas gracias por la visita. A vosotros. La semana que viene. Hasta el jueves.